El equilibrio de la vida. La vida necesita oxígeno. La mayor parte de los seres vivos dependen de este elemento que tiene una gran capacidad reactiva. Pero es como jugar con fuego, y de hecho el oxígeno provoca daños. A veces estos daños son irreversibles y provocan enfermedades e incluso la muerte, pero en principio son reparables. Dentro de cada célula hay mecanismos que continuamente reparan estas oxidaciones. Cada célula es un sistema complejo que podemos comparar a una ciudad. Las proteínas forman tanto los elementos pasivos como los activos, lo que podríamos comparar con los edificios y las personas que los habitan. Una de las piezas que componen las proteínas es el aminoácido cisteína, que contiene azufre, un elemento especialmente sensible al oxígeno, y por ahí se oxidan las proteínas. Las estructurales, que podemos comparar a las paredes de nuestros edificios o fábricas, y las activas, que serían los ciudadanos y los trabajadores. El daño oxidativo puede ser reparado por las redoxinas, y en las células hay un equilibrio mientras los daños son reparados en la medida en que se producen. De hecho, cuando las oxidaciones son reparables, pueden ser útiles como señales de alarma que permiten a la célula adaptarse a su entorno. El doctor José Antonio Bárcena, de la Facultad de Ciencias de Córdoba, investiga este delicado entramado que conforma el equilibrio entre oxidantes y antioxidantes dentro de la célula. Mediante un cuidado protocolo de laboratorio, su grupo de investigación analiza las proteínas que tienen cisteínas oxidadas, pero de forma reparable. Es lo que se denomina proteoma redox. Estudian además el papel de las redoxinas en este equilibrio. Es como si pudiesen obtener información exacta de los puntos débiles de los edificios o las fábricas y qué personas están enfermas dentro de una ciudad. Conocer el proteoma redox es profundizar en el equilibrio de la vida y abre una puerta para comprender los mecanismos de muchas enfermedades, incluso de nuestro propio envejecimiento.